satisfactoria la sensación porque ya visto de ahí, desde la raya ahí adentro, enfrentamos un equipo con oficio, un equipo que armó un mediocampo con un 1-2 muy fuerte, con mucha recuperación de pelota, con Nández, con Barrios, con Pablo Pérez, y a eso se le sumaba Reynoso, que arrancó por derecha, y se le sumaba a Tevez, que jugaba de 9 pero venía a pivotear. O sea que generaron lo que nosotros sabíamos que iban a generar con esos jugadores, una superioridad numérica en la mitad de la cancha. Nosotros teníamos de alguna forma cuatro delanteros en cancha, que Chará y Johnny González juegan por las bandas, hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Y teníamos dos hombres en punta que a la hora de jugar, dependiendo de la situación o el sector de la pelota, tenía que venir a enganchar el equipo. Y tener cuatro volantes en línea contra un 1-2, en definitiva es tres de ellos contra dos de nosotros. No le, búsquele la vuelta que le busque, es así. Pero nosotros igual le peleamos el partido con un gasto enorme de Pico y de Cantillo y con dificultades para manejar esas cadenas de pases que armamos nosotros de 10, 12 pases, teníamos dificultad. Entonces se hizo un partido áspero de toma y dame, ellos de entrada nos presionaron mucho, después fuimos llevándolo más al campo de ellos, es un partido muy parejo, muy disputado. Y el segundo tiempo, después del 1-0 nuestro, arrancó con una jugada que desafortunadamente nos hicimos un gol, un remate fuerte de Pavón, que lanza muy bien, de ahí ya lo habíamos visto, y creo que le pegó, la peinó Ruiz y la metió. Y después, de ahí para arriba, algo que yo ya lo tenía en la mente, lo tuve previo, si arrancaba así o arrancaba como arrancamos el partido. Si arrancábamos nosotros con el 3 en la mitad que terminamos y después íbamos a más, o si arrancábamos como lo hicimos con un 4-4-2 prácticamente. No quedé insatisfecho con lo que hicieron. Creo que tampoco ellos nos generaron mucho riesgo sobre el arco de Viera. Sí, las dificultades que tuvimos, es claro. Y bueno, al final con el 1-2 retomamos un poco, nosotros peleamos mejor la mitad de la cancha, pero no nos alcanzó, hubo un par de situaciones ahí casi que diría propicias, pero no nos alcanzó para ganar. Así que un esfuerzo muy grande otra vez de los jugadores, tendremos que descansarlo, recuperarlo muy bien. Y dieron todo para tratar de ganar y no se pudo, o sea que empatamos, seguimos en la tabla un punto adelante de Boca y queda una fecha más que habrá que jugarla. Esta mañana hacer un entrenamiento de fútbol con tareas y allí vamos a poner un equipo o armar un equipo imaginando el juego con Jaguares. Y después, en la medida que llegue el viernes previo al mediodía, antes del mediodía, estaremos entregando la lista de viajeros. No hay golpeados así, digamos, de gravedad, no hay lesionados, así que esperamos, tenemos el tiempo es suficiente para recuperarlos para el domingo. Pero ya el viernes al mediodía, con el cuerpo técnico, todo, el médico, estaremos resolviendo si hay alguna novedad. Tenemos tres centrodelanteros, Teófilo, Alves y Ruiz. Salimos hoy con dos centrodelanteros. Se fue Ruiz por una cuestión táctica para no seguir perdiendo la mitad de la cancha porque nos podía llevar a perder el partido y estaba jugando Teófilo y después ya y otra cosa, yo el tema de los cambios para mí no es una lotería. Yo no hago cambios cuando entro en los últimos 10 minutos y me meten un gol y tengo que ganar. Yo no hago un cambio porque faltan 10 minutos. Un jugador que entra en un partido de estos, de esta naturaleza, como estaba el trámite del juego, en 10 minutos pierde dos pelotas, se equivoca, se ahoga, no toma el ritmo y ya está listo afuera. Ha pasado que mete un jugador y va, mete un cabezazo y hace un gol y dice, qué cambio bárbaro. Yo los cambio, digo, a un jugador por lo menos hay que darle 20 minutos para que esté en cancha. Entonces, yo saqué un delantero, uno de los puntas, y dejé a Teófilo para que pivoteara arriba, ¿verdad?
Y bueno, Alves es un jugador más para haber tenido el equipo en campo adversario, jugando mucho en campo adversario, tirándole centros, mandando pelota adentro para sus características. Me pareció que no era momento de ningún cambio más. Tenemos la ilusión y la posibilidad de avanzar de ronda. Va a ser complicado porque sabemos lo que es Palmeiras, pero tenemos muchas posibilidades y vamos primero pensando en la liga y ya después miraremos cómo afrontar el partido en Brasil. Uno habla de Boca y lo ve en un partido, ¿no? Pero hoy viéndolo de ahí al lado de la línea, es un equipo bravo. Es bravo. Pareciera que no tuviera grandes jugadores, pero es un equipo agresivo, es un equipo rápido, y con un medio campo que pusieron hoy muy fuerte. Un poco, muy parecido a lo que hizo Alianza acá. Muy parecido. Ellos con mejores jugadores. Son una trituradora, la máquina de picar carne son. Entonces, para medirse ahí, yo pienso que nosotros peleamos bien el partido y que el equipo lo hizo bien. Pero no nos dejaron hacer, no dieron libertades para hacer el juego que nosotros normalmente hacemos. Nos quitaron posibilidades. Hoy no erré tanto pases como el partido anterior, pero siempre hay que mejorar, siempre hay que que trabajar en la semana para el día del partido estar siempre mejor y bueno, hay que seguir trabajando y como digo, vamos paso a paso para cumplir los objetivos que este grupo tiene.